La vida literaria de México en el siglo XIX fue el proceso de formación e identidad de una literatura que, unida a las luchas por la construcción del Estado mexicano, entregó sus mejores obras bajo el impulso de un ideario nacional. Fueron momentos de identificar el orgullo patrio, con un estilo narrativo que se fundó por el espíritu de talentosos escritores que reformularon el futuro literario de México. Jóvenes orgullosos con el triunfo del proyecto liberal que conformaron la importante generación de la Reforma. El triunfo de Juárez sobre el Partido Conservador en la llamada Guerra de Reforma o de los Tres Años y los preparativos del gobierno francés para comenzar una intervención armada en México propiciaron una corriente literaria que destacaba los rasgos de nuestro nacionalismo. Surgieron autores de lo histórico, lo social, lo costumbrista. Los espacios de afirmación nacional provocaron un incremento de títulos que colocaban lo mexicano como elemento prioritario. Las obras literarias extranjeras cedieron ante el empuje de narraciones políticas, periodísticas, históricas, escritas sobre cultura mexicana. Ignacio Manuel Altamirano, miembro preeminente de esta generación, lo describió con exactitud. Hoy se están publicando a un tiempo varias novelas, poesías, folletines de literatura, artículos de costumbres y estudios históricos. Todo obra de jóvenes mexicanos, impulsados por el entusiasmo que cunde más cada día. Y no podía ser de otra forma. El delicado proceso histórico que padecía México era el motor que originaba los grandes trabajos literarios de aquella generación, que escribía en medio de la resistencia. En 1860, los generales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza derrotaron en Calpulalpan al ejército conservador de Miguel Miramón y Leonardo Márquez. Benito Juárez, con el triunfo, entró a la Ciudad de México y dio fin a la Guerra de Reforma. Nacionalizó entonces los bienes del clero para cubrir con esa riqueza ociosa los gastos de guerra. Se confiscaron tierras improductivas, dinero y joyas que, reunidas con los impuestos recaudados, no remediaron la bancarrota del Estado. El presidente Juárez acordó la suspensión del pago de la deuda externa y Napoleón Bonaparte, que esperaba un pretexto para establecer un imperio de expansión en América, decidió invadir México. Al frente de 6.000 hombres, el ejército francés ingresó por Veracruz a territorio nacional y determinó avanzar rumbo a la Ciudad de México. Al llegar a las inmediaciones de Puebla, el 5 de mayo de 1862, se libró una dura batalla. El general Ignacio Zaragoza, al frente de las fuerzas nacionales, detuvo el avance de los franceses y le propinó al orgulloso ejército bonapartista su más dolorosa derrota. A partir de ese momento, México se convirtió para Francia en un barril sin fondo que consumió hombres y dinero. Maximiliano llegaría, tiempo después, a instalar su efímero imperio. La invasión provocó en literatos e intelectuales una resistencia que tomó diversos caminos. En el periodismo, los escritores encontraron un formidable vehículo de propaganda que generó una poderosa expresión. Guillermo Prieto, con Ignacio Ramírez, el Nigromante, Manuel Paino y otros amigos cercanos, fundaron obras satíricas, burlescas o jocoserias, como se dieron en llamar, atacando al gobierno francés. La más popular fue, sin duda,
La Chinaca, impreso en los talleres de Vicente G. Torres y que con una circulación bisemanal criticó abiertamente la intervención de los franceses en México. En su presentación señalaba: "No, ni el paso de Aculzingo, ni la pérdida de Barranca Seca, ni el accidente de Orizaba, ni 100 victorias obtenidas por el enemigo harán arriar nuestro altivo pabellón, ni desalentarse a nuestros valientes soldados. Las ideas no mueren con los hombres, y las metrallas no pueden herir la majestad de una nación. Unos días tan solo, aguardad, hipócritas y traidores". Esta publicación fue antecedente de periódicos como El Monarca, editado en San Luis Potosí, El Buscapié, periódico rojo, satírico y burlesco, Los Espejuelos del Diablo, con caricaturas, charadas y jeroglíficos, El Boquiflojo, periódico con caricaturas por ser de moda, y la insustituible Tarántula, periódico joco serio que se distinguió, entre otras cosas, por la belleza de sus impresiones. La más sobresaliente, sin embargo, fue La Orquesta. La Orquesta originó una propuesta alegre, mordaz y analítica para exponer abusos, excesos, atropellos del poder. Su estilo incisivo fue una alternativa vigorosa que generó amplias simpatías. Con la colaboración del extraordinario grabador Ezequiel Iriarte y del periodista y caricaturista Constantino Escalante, padre de la caricatura política en México, La Orquesta fue pionera en la tradición del periodismo gráfico y sus trazos críticos le dieron el sello y distinción que lo consolidaron como el mejor periódico de su tiempo. Fundamental fue su línea editorial. La Orquesta fue, en todos sus años de vida, un periódico de oposición. Lo mismo censuró a los gobiernos conservadores que al gobierno de Juárez y al de Porfirio Díaz. Sus escritores, en su mayoría de tendencia liberal, sostuvieron sus ideas republicanas en los días difíciles de la invasión francesa. Basta señalar el nombre de sus colaboradores para destacar la calidad de su contenido: Ignacio Ramírez, el nigromante; Juan A. Mateos; Juan de Dios Arias; Vicente Riva Palacio; Francisco Pimentel; Guillermo Prieto; Francisco Zarco; José María Esteva. Por su parte, los periódicos más influyentes del siglo XIX cerraron sus puertas. El de mayor prestigio y calidad, El Siglo XIX, dejó de aparecer entre 1863 y 1867. De igual manera, el Monitor Republicano, que era más radical y con una mayor preocupación por los problemas sociales, fue suspendido por el gobierno de Maximiliano. El lugar que ambos diarios dejaron fue ocupado por La Orquesta. La vida literaria de México continuó fortaleciendo sus apegos por la cultura escrita. El costumbrismo en la novela se retomó con fuerza y la recuperación por lo histórico fue esencial. Nuestro romanticismo, alejado del modelo europeo, se articuló en la construcción de la conciencia nacional y produjo obras significativas en diversos géneros: poesía, novela, crónica. Fieles al espejo de su tiempo, los escritores concibieron magníficas obras al amparo del romanticismo. Dos novelas sobresalen por su calidad narrativa: El hombre de la situación, de Manuel Paino, que tuvo un éxito que hizo agotar aquella edición. El escritor José Emilio Pacheco revaloró el nivel de esta obra. Personalmente creo que esta novela fue escrita como el gallo en los límites del autor, límites acerca de lo que creía, de la situación del país y de sí mismo en términos personales.
México había pasado de ser un proyecto republicano a un imperio entregado a un extranjero. Imaginen lo confuso, decepcionante y desesperado que debió haber sido vivir aquellos tiempos para muchos, cuyas fuerzas habían movido la fragua del sueño republicano. La otra novela que mostró las cualidades de un trabajo novedoso fue El Monedero, del vehemente liberal Nicolás Pizarro Álvarez. Es raro el olvido de este buen escritor. Una pequeña mención a su libro aparece en México, su evolución social, que señala: filósofo nada vulgar como lo dio a conocer en sus escritos, y señaladamente en el orden sociológico. En El Monedero, novela de costumbres, impregnada de espíritu reformista y de nobles aspiraciones por la suerte de la desvalida clase del pueblo. El Monedero es una novela que revela el romanticismo imperante en la segunda mitad del siglo XIX. Era un hecho que la vida literaria de México se modificaba. Son los años que notables escritores practican con maestría la expresión política. Los artículos periodísticos de Francisco Zarco tienen un vigor, una actualidad, un lenguaje poderoso que renuevan la actividad literaria. Ejemplo de la vehemencia de su estilo es la publicación de sus columnas diarias y de su monumental obra, Historia del Congreso Constituyente de 1857. Documento de invaluable valor histórico que fue editada por el reconocido impresor liberal Ignacio Cumplido. Ignacio Manuel Altamirano, por su parte, se va mostrando como el dirigente de la nueva generación. En 1861, en un discurso pronunciado desde la tribuna parlamentaria, es vitoreado, ensalzado y llevado en hombros por los salones del Congreso. Justo Sierra, que se encontraba entre los asistentes, recuperaría años después parte de aquel discurso. Ilumínate más, ciudad maldita. Ilumina tus puertas y ventanas. Ilumínate más. Luz necesita el partido sin luz de las sotanas. Otro de los grandes oradores, Ignacio Ramírez, el nigromante, durante las fiestas patrias de septiembre, pronunció un memorable discurso en el Teatro Nacional frente al presidente Benito Juárez. La pasión de sus escritos, la exaltación de su voz, la autenticidad de su pensamiento, ocasionaron que Altamirano alabara las virtudes de aquel escrito y que declarara que el discurso era una de las más altas piezas literarias de Ignacio Ramírez. Las obras representativas de estos años fueron, sin duda, La Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México y La Memoria para la Carta Hidrográfica del Valle de México, de don Manuel Orozco Iberra. El acucioso trabajo de don Francisco Pimentel, Cuadro Descriptivo y Comparativo de las Lenguas Indígenas de México, que obtuvo un rápido reconocimiento en Europa. El empeñoso erudito y bibliógrafo don Joaquín García y Casbalceta entregó en 1866 el tomo segundo de sus Documentos para la Historia de México. Y don José Fernando Ramírez, en una bellísima impresión, publicó el primer tomo de la Historia del Padre Durán. José María Roa Bárcena dio a conocer su importante obra Leyendas Mexicanas. La segunda intervención francesa en México estableció algunas de las costumbres que perdurarían los siguientes años. Se construyeron 14 hoteles que dejaron de ser mesones y se abrieron modernos restaurantes que dejaron de ser fondas. La fotografía era un símbolo de la modernidad que Maximiliano utilizó para la promoción de su imagen. Y con magnificencia, el emperador embelleció la avenida que recorría a diario del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, a la que bautizó con el nombre de Paseo de la Emperatriz. La cultura
cultura francesa se expandía por las calles de la capital. La venta de libros traídos de Europa creció, y los impresores mexicanos, sobre todo José María Andrade y Felipe Escalante, se convirtieron en referentes de la industria. Sus trabajos editoriales, unidos a las extraordinarias litografías de Decaen, crearon joyas bibliográficas convertidas en clásicos de las letras mexicanas. Otras imprentas fueron las de José María Sandoval y la de Ignacio Escalante. Díaz de León se convirtió en el impresor más reconocido de su tiempo, y con la colaboración de Joaquín García y Casbalceta y el apoyo de Santiago White, brindó a los miembros de la generación de la Reforma su imprenta para la edición de obras imprescindibles. Cabe destacar El Libro Rojo, escrito por Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, Compendio de la Historia de México. El Memorándum, sobre el proceso del archiduque Fernando Maximiliano de Austria, del mismo Riva Palacio. O la magnífica obra Revistas Literarias de México, de Ignacio Manuel Altamirano, publicada en 1867. En el ambiente de la vida literaria de México en los años del Imperio, se escenificó en el Teatro Iturbide uno de los dramas más sobresalientes de las letras universales, el Don Juan Tenorio, del poeta español José Zorrilla. La obra se montó el 1 de noviembre, para mantener la tradición española de representarla el Día de Muertos. Maximiliano, gustoso de la obra, nombró director de la Compañía Imperial de Teatro al mismísimo José Zorrilla, que aún radicaba en México, para dirigirla en el Salón Emperadores de Palacio Nacional. Los triunfos de Mariano Escobedo en Querétaro y de Porfirio Díaz en Miahuatlán y La Carbonera abrieron el camino para la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas y Juárez proclamó la restauración de la República. En enero de 1868, el Cuarto Congreso Constitucional firmó un manifiesto redactado por Francisco Zarco, miembro relevante de la generación de la Reforma, que se leyó en el Pleno. México ha restaurado completamente su independencia, y como durante la lucha la identificó con su libertad política, ha restaurado también el orden constitucional. No empaña el triunfo de México ninguna transacción. Los desastres de la guerra no menoscabaron su dignidad. El infortunio no le hizo sacrificar ningún principio. Restaurada la República, la entusiasta generación de la Reforma, encabezada por su figura central, Ignacio Manuel Altamirano, consideraron que Juárez podía lograr la reconciliación nacional. En la misión de crear la unidad de una cultura propia, los escritores emblemáticos de la generación participaron activamente y crearon obras históricas y formativas que animaron el proceso educativo del país y dieron impulso al proyecto nacionalista. La necesidad de alfabetizar al mayor grupo de mexicanos requirió lecturas amenas y sencillas que propiciaran un mayor acercamiento a los libros. La vida literaria de México se enriqueció con la mirada detallista de Vicente Riva Palacio, ex general en jefe del Ejército Republicano del Centro, que inventó el mito de la colonia. Sus obras, Martín Garatusa y Monja Casada, Virgen y Mártir, escritas en 1868, son obras clásicas que mezclan elementos históricos, aventuras y melodramas románticos ambientados en la época colonial. Su novela, Calvario y Tabor, reconstruye momentos de la guerra de ocupación. He aquí lo que fue ese ejército cuya epopeya está en la poética leyenda de Riva Palacio, diría González Obregón. Entre los connotados intelectuales de la generación de la Reforma, Juan Antonio Mateos sobresalió como un prolífico y versátil escritor. Colaboró con Vicente Riva Palacio en la dramaturgia y con Manuel Gutiérrez Nájera en el cuento y la crónica. Sin embargo, en la novela histórica dejó sus mejores trabajos.
apenas finalizada la intervención, publicó El Cerro de las Campanas o Memorias de un Guerrillero y El Sol de Mayo, Memorias de la Intervención. Y sus reflexiones sobre la independencia, sacerdote y caudillo, y los insurgentes, fueron parte de aquella corriente nacionalista. De manera sorpresiva, Luis G. Inclán, un escritor alejado de la escuela liberal, publicó una de las mejores novelas mexicanas, Astucia, el jefe de los hermanos de la Hoja o Los charros contrabandistas de la Rama. Tomado de sus experiencias juveniles, la novela narra la vida de unos contrabandistas de café. Federico Gamboa fue el primero en reconocer en esa obra el nacionalismo de Altamirano y ver que por sus páginas congestionadas de colorido y de la cruda luz de nuestro sol indígena, palpita la vida nuestra. La generación de la Reforma sostuvo a las letras mexicanas en los difíciles años de la ocupación francesa. Con la República restaurada, las cosas cambiaron. Surgió entonces uno de los proyectos más significativos del último tercio del siglo XIX, la revista El Renacimiento. Su fundador, Ignacio Manuel Altamirano, lo describió en el primer número. Hace poco más de un año que algunas personas estudiosas y amantes de las bellas letras se reunieron de común acuerdo, no para fundar una academia ni un liceo, sino para restaurar en el país el amor a los trabajos literarios, tan abandonados en los últimos tiempos. Daremos en cada entrega artículos históricos, biográficos, descripciones de nuestro país, estudios críticos y morales. El Renacimiento fue el periódico literario que enriqueció la vida cultural de los mexicanos a finales del siglo XIX. Sus propuestas, reflexiones, diversidad de géneros y pluralidad de ideas lo convirtieron en un influyente medio de la cultura hispanoamericana. Ignacio Manuel Altamirano lo dirigió y Gonzalo A. Esteva lo financió. En sus páginas escribió ensayo, poesía, cuento, crónica. Se reeditaron novelas de autores mexicanos, reseñas teatrales, textos de historia o investigaciones arqueológicas, de música o arquitectura, en un proyecto orientado a crear una conciencia nacionalista. El Renacimiento creó una nueva generación de escritores que dio continuidad a la mejor tradición de las letras nacionales.